Sí, bueno, pues como anunció el otro día el club en el parte médico, este tipo de afecciones, bueno, pues cada día pueden tener un cambio significativo. Pues la evolución es positiva y evoluciona en forma positiva. Estamos contentos, somos optimistas y pensamos que en poco tiempo pues se le dará el alta. Pero te digo que te repito lo que a mí me transmite el cuerpo médico, que es optimismo, tranquilidad, pero lógicamente con la prudencia necesaria para ver cómo evoluciona. Donny, bien, bien, ha hecho todas sesiones con alguna molestia, pero bueno, es un jugador también bastante sufrido y si todo va bien, que va a ir bien, va a estar el sábado en el partido. Pues no, con canta máis xente haxa mellor, pero incluso sin Doni seguro que temos posibilidades de gañar. Sempre digo o mesmo, ¿no? Non, esto non é un deporte individual, é un deporte colectivo. E porque este Doni non imos gañar nin perder, necesitamos facer as cousas ben, non só ter unha presencia física. Bueno, pues yo creo que es el equipo con más talento que tienen de los últimos años, con jugadores muy contrastados, con mucha experiencia. Ya sé Tabú, ya sé Popovic, Paunic, el propio Alex Urtasun, jugadores que tienen mucha calidad. Scott, otro jugador veterano, ya ha incorporado gente joven. También de mucha calidad, como David Ware, el hermano de Travis, el que juega en Guipúzcoa, Sobin, Stepic, creo que Chema González y Smith, dos jugadores de la cantera, han dado un paso adelante importante, con minutos de participación y juego importante. Te repito, creo que es un equipo que está muy bien hecho y que es el equipo con más talento de los últimos años de Fuenlabrada. Juega muy rápido, muy, 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 muy rápido, especialmente en casa. Un equipo que vuela, los que hayáis podido verlos contra Valencia, contra el Barcelona, que han hecho partido los dos, si han estado en el partido es gracias al contraataque. Contraataque que pueden acabar con acciones de uno contra uno, los pívots que son también muy móviles para acabar debajo del aro, esos cuatro patear de tres y con lanzamientos de tres de los exteriores. Un equipo que intenta anotar ya en el primer segundo de la posesión, muy rápidos, muy rápidos. Y una característica que creo que se exacerba cuando juegan en casa. Sí, hombre, claro, por supuesto, como todos los partidos de la Liga, todos son gañables. Yo siempre pienso que podemos ganar, pero no es una pose, es una realidad. Pienso que podemos hacer. Y entonces, bueno, pues es un partido que nos va a exigir mucho desde el punto de vista físico. Xa che digo, porque é un equipo moi rápido e que xenera moitísimo do seu un contra un, entonces aí vai a estar a batalla, no, no que se seamos capaces de frenar o seu ritmo e impoñer o noso e contestar os uns contra uns ofensivos con un bo traballo defensivo. Cando falamos de defensa e ataque en baloncesto, non se poden separar inda que o fagamos, non? Entonces unha forma de controlar o seu contraataque e tendo un bo ataque nos e non ter 20 pérdidas como tivemos o último día, por exemplo, non? Entonces, estos aspectos van directamente da man. Temos que minimizar o que en tenis chaman errores non forzados, non? Sí, e eso es indicativo, non? Yo creo, hombre, que tienen nombres importantes, ¿no? Popovic es un jugador que todos conocemos, con una trayectoria de Euroliga buenísima, que está jugando tanto en el 2 como en el 1. Tabú también es un jugador que ya ha jugado en grandes equipos de las competiciones europeas. Pero sí es cierto que tienen 4 o 5 jugadores que están por encima, o muy, muy cercanos, perdón, a los 10 puntos de media, con muy buenos porcentajes. Y es un equipo con muchas asistencias, como bien decías, porque Uriz está dando muchísimas asistencias, pero para que la asistencia tenga valor no solo tiene que existir el pase, tiene que existir el que la meta, ¿no? Entonces,
Es un equipo, como te decía, que creo que tiene mucho talento, muchos jugadores tienen capacidad para meter los perimetrales todos. Los cuatro son muy buenos tiradores, los dos. Scott es un alero prácticamente y tira como un alero. Travis Ware es otro cuatro abierto que puede jugar cerca del aro porque realmente donde mejor se desenvuelve es en las posiciones exteriores. Y luego, si te fijas, sus pivots, cinco propiamente dichos, ¿no? Sobin, Chema y Stevic, son los que tienen el porcentaje más alto en el tiro de dos. Entonces es un equipo que tiene mucha capacidad para meter en todos los puestos. Por eso también las asistencias o los pases se convierten en asistencias, ¿no? En ocasiones tu juego refleja o tu estadística refleja que has dado 12 asistencias y has tenido pocas pérdidas, ¿no? Dices, ¿y esto por qué ha ocurrido? Porque las que tenías que haber metido solo no las metiste, ¿no? Sí. Sí, no se deberían haber olvidado nunca. Yo nunca me olvido de eso. A mí no me lo tiene que recordar nadie, que somos el segundo presupuesto más bajo de la liga, que tenemos 7 jugadores u 8 nuevos, que muchos de ellos son rookies, que la liga es muy dura. A mí no me lo tiene que recordar nadie, espero que a ellos tampoco, porque si dicen eso, pues es mala señal, ¿no? En el momento que nos creamos algo, que pensamos que somos superiores a alguien sin dar lo mejor de nosotros mismos, pues lo tenemos muy complicado, ¿no? A veces yo también lo percibo, ¿no? Esa sensación, bueno, como vienen estos, ¿cuáles? Estos que tienen, cualquier equipo de la liga tiene más experiencia ACB que nosotros, cualquiera. Tienen más partidos ACB que nosotros. Hay pocos equipos que tengan tantos debutantes como nosotros. Somos el equipo que tiene menos historia en años. Bueno, Andorra en su tiempo ya estuvo, ¿no? Muchas veces. Entonces, yo no sé, esto ¿sabes? O sea, en el momento que nos creamos algo, pues, bueno, ocurre lo que ocurre. De todas formas, cuando estoy hablando de esto, parece que hablo de un tema de actitud y no tengo nada que reprochar al equipo desde el punto de vista actitudinal en la derrota de Manresa. Nada, nada en absoluto. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de quiénes somos en nuestra realidad. Y te repito, no hemos perdido porque nos tocáramos las narices, ¿no? Sí. Sí. Claro. Bueno, y lo habéis visto aquí, ¿no? Un equipo durísimo, muy fuerte, que nos agarraba, que nos empujaba, que nos pegaba, como nos pasa tantas veces y como nos va a pasar otras tantas, ¿no? Entonces, bueno. Como ya ganar ese partido no lo podemos ganar, pues ojalá nos sirva para aprender la lección. Sí, totalmente. No lo sé, se me antoja muy difícil que pueda llegar, date cuenta que ha perdido mucho peso, tiene que recuperar la forma, son mil cosas. Bueno, primero lo tienen que dar de alta, ¿no? Sigue hospitalizado. Entonces, bueno, yo creo que al corto plazo pues no contamos con Juanjo. Pero ya te digo, es un tema que va evolucionando día a día positivamente, según nos transmiten los médicos y ojalá, bueno, pues más pronto que tarde le puedan dar el alta, ¿no? Y luego ya pensaremos en la recuperación del deportista, ¿no? Xa digo, non sei, son cousas que teñen que respostar os médicos, que nos din que é unha gastroenteritis moi aguda, potentísima, que acusou cunha fase, repito, moi aguda de dor, pérdida de peso, entón, bueno, ás veces usan terminoloxías que a min se me escapa, pero bueno, o que si sí podo decir é o que te estaba a contar, non? Evolución positiva, a cousa vai ben, parece que máis pronto que tarde vai a recibir a alta, pero tampouco quero lanzar as campas ao voo sin ter a prudencia necesaria neste tipo de cousas, non? Como nos recomendan ter,
Sé de optimistas, pero te de prudencia.